En el norte de la ciudad, en el sector La Banda, a la altura del zoológico, se construye el azud y muros de escollera en el río Zamora. Este azud de La Banda es el que va a controlar la escorrentía del río para poder evitar que ocasione daños a las propiedades circundantes. En sí, contempla el azud, muros de hormigón armado y una escollera de piedra de gran dimensión de más de un metro de diámetro. En el sector se ha tomado las precauciones del caso y medidas de seguridad con el fin de avanzar con las obras. Todo personal cuenta con su equipo de seguridad, la maquinaria de la misma manera. Igual estamos con bombeo diario todo el tiempo para evitar inundaciones en la zona de trabajo. La obra es fiscalizada constantemente a fin de verificar el avance y materiales que se colocan en el proceso constructivo, como lo indica el fiscalizador. El monto es de aproximadamente de $561,000 en un plazo estimado para la ejecución de la obra de 75 días a partir de la firma del contrato. ¿Todos estos trabajos están contemplados dentro de los proyectos de emergencia? Sí, es para control de la escorrentía del río y para poder también extraer material para mejoramiento de vías y todo esto.